Bienvenidos a este especial de Cristo Visión, por una cortesía de Paulinas. Hoy tenemos la grata oportunidad de compartir con una de las personas que ha sido de bendición para el país en este ambiente espiritual que vivimos en este canal. Estamos hablando concretamente de don Juan Antonio Gozaín Abdala. Don Antonio, gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias, Temo, muy amable. Estoy muy complacido de estar con ustedes, con un espacio de carácter espiritual que no es muy frecuente. No es frecuente, gracias a Dios. Yo me voy a remontar un poquito, don Juan, allá a San Bernardo del Viento. Mi tierra. Para hacerle una pregunta especial. ¿Quién era don Juan Antonio Gozaín Lahut? Realmente no se llamaba Antonio. Segundo nombre no era. Ah, no lo llevaba. No tenía. Su mamá, es decir, mi abuela paterna, se llamaba Juana y a él le pusieron Juan, pero Juan solo. Juan Gozaín Lahut, sí señor, mi padre. Mi padre llegó del Líbano, un emigrante libanés. Llegó del Líbano a las costas de Colombia, bueno, a Puerto Colombia, Barranquilla, que era el único puerto que tenía el país con entradas de extranjeros, emigrantes. Puerta de Oro. Por eso la llaman la Puerta de Oro de Colombia. Por ahí entró toda la emigración, sí señor. Por eso en Barranquilla son tan barranquilleros unos apellidos extranjeros, cantidades. Entonces él llegó hacia 1920, para mencionar una cifra redonda, pudo ser en el 19, el 21, por varios motivos. El Líbano había estado sufriendo mucho con las invasiones de otros países. Había estado ahí Francia, el Imperio Turco. Entonces llegaban todos a Barranquilla. Claro, y como lo que había en el Líbano era un Imperio Turco, el pasaporte que traían era pasaporte de Turquía. Y por eso aquí creían que eran turcos. Y por eso todos nos quedamos turcos en Colombia para toda la vida. Y les ofendía. Claro que les ofendía, era el gentilicio del invasor, del ocupante. Usted le decía turco a uno de esos señores y se le iba el alma al suelo, se desmoronaba. Pero era por eso. Pero no solo por eso vinieron también buscando un futuro. El Líbano es un país pequeñito. Hoy debe tener unos 8 millones de habitantes. Venían buscando destino, pero además, óigame esto, Artemio, esa gran migración libanesa a América, a Colombia especialmente, yo la he definido como tío que trae a sobrino, porque venían primero los mayores y se ponían a trabajar aquí incansablemente. Entonces le escribían al hermano que se quedó en el Líbano y le decían: me está yendo muy bien, ya tengo dos almacenes, mándame a mi sobrino Ahmed, a mi sobrino Artemo, para ponerlo a trabajar aquí, que él también tenga futuro. Entonces, por eso, termina uno descubriendo parientes entre todos los libaneses que hay en la región, porque ese sobrino del primo, del tío, de la hermana, del abuelo, iba a encontrar allá. Eso es una cadena. Bueno, y esa es la historia. Y en esa historia, que parece abierta, pero que al final se cierra por raíces. ¿Quién era doña Berta Abdala? Berta Abdala Milet. 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 Si usted supiera que ellos dos eran primos, lejanísimos, pero primos. Por ese entrevero que está hablando usted. Claro, claro. Ella nació en Colombia. Es que del Líbano vinieron en ese mismo viaje, en ese mismo paquete, Juan Gozaín y un primo de él, llamado Cecilio Abdala Gozaín, con su señora María Milet, los tres. Cecilio Abdala y María Milet tienen en Colombia, en San Pelayo, Córdoba, donde vivían, una hija llamada Berta. Y esa hija se casa con el primo que vino del Líbano con ellos, con Juan. Había bastantes años de diferencia entre mi papá y mi mamá, porque mi mamá nació aquí, mi papá vino con lo que iban a ser los padres de ella. Ya. Sí, sí. Ahora, Juan. Esa es Berta. Ella es doña Berta, sí, sí. La mamá de don Juan Antonio Gozaín
Abdala Millet Lahoud. Millet Lahoud. Ahora cuénteme un poquito, ¿quién es doña Margot Ricci? Doña Margot Ricci es una heredera de italianos. Italianos de la Toscana. La gente no se imagina quién es el abuelo de Margot Ricci. Agárrese. Todos hemos visto en Bogotá, todo el país y además es famosa, ¿cómo se llama la estatua, el monumento que hay en el centro de Bogotá, cerca del Hotel Tequendama? La Rebeca. Ah, Sofía, seguida todo el mundo salta, la Rebeca. La Rebeca, la... El autor allá de eso, la estrella. El autor de eso es el abuelo de Margot. Ya. Él se llamaba Federico Ricci, escultor italiano, y lo contrató el gobierno de Colombia para hacer unas obras. Vino, hizo las obras y se quedó. ¿Sabe también qué es de la autoría de él? En el Parque Nacional, el arco. El arco de mármol, sí, claro, claro. Donde está la estatua de Uribe Uribe. Casi que la entrada principal al Parque Nacional. Bueno, ahí, eso es obra de él. En Santa Marta, en la quinta de San Pedro Alejandrino, en lo que se llama el altar de la patria, donde estaba la tumba, que fue la tumba de Bolívar, hasta que lo llevaron a Venezuela. Sí. El altar de la patria, que es esa hermosa obra de mármol, es obra de él. Ese es el abuelo de Margot Ricci. Margot es una hermosa combinación de italiano con guajira. ¿El segundo apellido, doña Margot, es? No, no es guajiro, que va. Iguarán, Iguarán, lo más guajiro del mundo. Iguarán. Ella se llama Margot Ricci Iguarán, es mi esposa. Más que eso, para decirlo en términos más humanos y más realistas, ha sido mi compañera, mi consejera, mi amiga, durante ya casi 40 años. Nuestros colegas periodistas pronosticaron 6 meses de duración del matrimonio cuando nos casamos, porque eso era lo que se acostumbraba en el oficio y tal. Lo que pasa, don Juan, es que usted consigue una iglesia para casarse, Nuestra Señora de las Angustias, y eso, con eso no aguanta uno un mes, don Juan. Es que eso fue lo que yo dije. Dije, no hay nada más apropiado en mi matrimonio que el nombre de la iglesia. Angustia es la que yo estoy pasando, y por embromar a Margot, por eso. Qué hermosa ceremonia, ¿oyó? Qué bello. La historia de eso es muy bella. Margot y yo éramos novios. Yo vivía, ella tenía apartamento propio, yo no, en las torres del parque. Las blancas, las de arriba. No, las de ladrillo rojo, como esta. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Junto sí, a la Plaza de Toros. Sí, sí. Ah, ya, ya. Sí. Perfecto. Es el mismo ingeniero que construyó nuestro edificio donde vivimos en Cartagena. ¿Qué coincide? Salmona, Rogelio Salmona. Rogelio Salmona, pero si él es el arquitecto del ladrillo. Ese es el hombre del ladrillo. Ahí vivía Margot, yo no tenía apartamento propio, sino alquilado. Sí. Cuando nos conocemos, cuando nos ennoviamos, me dice, vente a vivir acá. Y un día me echó, en una rabieta que agarró, me echó. Y entonces, el sábado 24 de marzo de 1984, perdón, 82, 1982, el año entrante se cumplen 40 años. Yo cogí un teléfono y la llamé y le dije, bueno, Margot, no más. O nos casamos o cancelamos esta relación. Margot, yo creo que fue por quitarme de encima, por sí, quitarse ese cansón de encima. Me dijo, si nos casamos, nos casamos hoy. Pues ya eran las 5 de la tarde. Le dije, mira, me lo estás diciendo es por zafarte de mí. Voy a conseguir donde nos casemos hoy. Entonces, hablamos con la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias. Nos dijeron, hay una sola ceremonia matrimonial que es a las 7 de la noche, en 2 horas. Pero además ya hay como 7 matrimonios inscritos para esa. Y no importa, inscríbame. Fui donde Margot y le dije, camine. Me dijo, ¿conseguiste esto? Conseguí. De manera que te tocó. Como decía una empleada que teníamos en la casa. Era chisteando. Eso era chisteando. Ella era chisteando. Ay, le pongo lo imposible. Bueno. Fuimos a Nuestra Señora de las Angustias. Había, sí señor, como 6 o 7 matrimonios. Entre ellos, una escena que no podré olvidar nunca. Una señora embarazada, así,
se casó ese día con el papá de la criatura, nos casamos nosotros. Y de eso, como le digo, ya el año entrante nos cumplimos 40 años, gracias a Dios. Ya. Que han sido 40 años, como le digo, de compañía, de amor, de aprecio. Consejera. Pero consejera en los problemas personales, en los problemas familiares, en los de salud. Y muy especialmente, como ella también es periodista, ella fue decana de comunicación social en la Tadeo Lozano. Jorge Tadeo Lozano. Mi implacable crítico periodístico. Un día, pero no tiene soporte. Hombre, ya para mí es un valor eso. Un día me preguntaron en una entrevista, no como esta, sino sobre periodismo exclusivamente. Juan, en materia de periodismo y literatura, ¿cómo es su proceso creativo? Diga, ¿cómo lo hace usted? Y no, es facilísimo. En mi casa yo escribo y Margot rompe. Y tacha. No, pero tacha. Bote eso, que eso no sirve. Mire, usted no se imagina lo que me ha servido a mí esa orientación. Porque, bueno, realmente, ella, las mujeres siempre saben cuánto más puede uno dar. El sexto sentido famoso de las mujeres, cuando lo aplican con amor, existe la falsa creencia de que el amor hace que la gente sea complaciente, incluso con lo que no merece que lo sean. Las mujeres no son así. Las mujeres son sinceras. Las mujeres son francas. Por una razón. Porque han entendido que lo que más le sirve a su compañero es la franqueza. Es la verdad. No es andar diciendo mentiras ni andar disimulando. Ese es el sexto sentido que yo creo. Don Juan, y para cerrar este paquete familiar. Ajá. ¿Qué bendiciones le llegaron a su vida con Danilo y con Isabela? Mire. Usted está viendo. Yo les pediría que en un momento, cuando tengan tiempo con la cámara, lo puedan hacer. ¿Está viendo esos cuadros? Esos son los cuadros, una muestra de los cuadros de mi hija Isabela. Isabela es pintora. Mi hijo Danilo es músico y productor musical en Berklee College, la famosa escuela musical. La Berklee, claro. La Berklee, en Boston. En Boston. Sí, pero a la otra cuadra quedaba la escuela de pintura y ahí se graduó Isabela. Para mí es una satisfacción espiritual ver a un hijo pintor, a un hijo músico y al otro, o la otra, pintora. Eso los ha hecho seres humanos mucho más sensibles, mucho más comprensivos con el resto de la humanidad. Somos muy unidos, a Dios gracias. Dios ha permitido que tengamos una familia en el sentido verdadero de la expresión, es decir, un grupo unido, que se ayuda, que se protege, que se colabora, pero sobre todo, por encima de todo, que se ama. Eso es lo que tenemos. Principio vital. Ese es el principio. El principio vital de cualquier tipo de relación. Que ante todo reine el amor. Esa es la clave. Esa es la clave. Todo lo demás viene por añadidura. Como ustedes entenderán, queridos cristovidentes, con este especial de Paulino, que jamás nos equivocamos en conseguir este invitado tan especial. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Regresamos aquí en este especial de Paulinas para Cristovisión con don Juan Gozaín Abdar. Don Juan, gracias por ese panorama tan espectacular de su familia, pero sobre todo me encantó que lo hubiera recogido con una sola palabra. Porque esa es la palabra, como lo dijimos al final, principio de amor. Principio de amistad, principio de lealtad, de fidelidad. No en vano, no en vano el gran principio espiritual es amamos los unos a los otros, como yo os he amado, dijo él. Perfecto. O como lo dijo San Agustín. Ajá. Amen y hagan lo que quieran. Ah, bueno. ¿Cómo era inteligente San Agustín? Sí, inteligentísimo. Don Juan, vamos a sacar un poquito. Vamos a sacar un poquito a... Yo ya, ¿sabe que le aprendí a usted una cosa? Ah, caramba, espero que sea buena. No, es buena.
cuando vaya a hacer una entrevista, nunca comience con las entrevistas que choquen con su entrevistado. Hágale las mejores. Las preguntas. Y si de pronto tiene algo con lo que va a chocar, hágaselas al final. Al final, si se disgusta. Si el hombre se ofende y dice, nada, yo no hago ninguna entrevista, ya está contestado lo que va a pasar. Ya hay programa. Quiero meterlo usted dentro de los desaplicados, desordenados, desentendidos de San Bernardo del Viento, como niño que les quedó grande aprender a leer en la alegría de leer. Y le tocó al profesor Canaval. Utilizar otros métodos. Sí, señor. El profesor Canaval era un personaje de esos que en la vida de uno, de cualquier ser humano, se vuelven inolvidables. Un hombre larguísimo, encorvado, que en la mañana era un gran educador y apenas llegaba el mediodía, no había clases en la tarde, porque en la tarde era campesino, agricultor. Tenía una pequeñísima huerta, parecía un patio más que una huerta, en las afueras de San Bernardo del Viento, y ahí sembraba sus yucas, sus plátanos, patillas. Entonces, por la tarde se iba a trabajar en el campo. Un educador formidable. Y estaba empeñado, como usted bien lo recuerda, eran las cartillas, los libros que se usaban para enseñar a leer en mi época. Eran 5. La alegría de leer, Evangelista Quintana R. Nunca supe qué era la R. Era el autor. Sí, sí. Pero con un excelente título, ¿no? Sí, señor. Alegría de leer. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, cada año, mientras uno iba aprendiendo más a leer, más avanzado. Cuando llegamos al tercero, Alegría de leer número 3, el profesor Canaval se dio cuenta que no estábamos aprendiendo nada, porque andábamos todo el día con los paquitos, les decimos en el Caribe, a los cómics. Las tiras cómicas, con los paquitos, penecas, también le decíamos. Curiosamente tienen un nombre en castellano, un nombre castizo, que está en el diccionario y aquí nadie lo usa. No lo usan sino en España. Se llaman tebeos. Tebeos. Pero no tebeo de verte, porque es con B larga. Ya. Bueno, con eso, con el Pato Donald, con el Ratón Mickey, con Tom y Jerry, con el Llanero Solitario, Batman y Robin, Superman, con eso andábamos todo el día. Y el profesor inteligentemente un día dijo, mire, vengan acá. Ya que no les gusta sino eso, aprendan a leer en eso. Preste, para mañana voy a tomar lección de la página 1 a la 4 de Batman y Robin. Después todo el mundo le decía, entonces Robin dijo, todo el mundo aprendiendo a leer rápidamente con una alegría, ahí sí alegría. A los 3 o 4 días, ahora bueno, tarea para mañana, transcribir los diálogos que hay en la página 8 de Superman. Todavía hay que llevarlo en el cuaderno, así aprendimos a leer. Bueno, y les enseñó, aprendieron. Pero cualquiera que aprenda a leer en esas historietas, termina de periodista o de escritor, eso no es ninguna gracia. Hay una mamá que le hice una entrevista al doctor Alfonso Gómez Méndez. Ah, mi gran compañero, fue compañero de trabajo. Sí, sí, en RCN trabajaron juntos. Y entonces me pareció una novedad que todavía viviera la profesora que le había enseñado a leer y a escribir. Ajá. Dije, qué bueno, para apoyar la entrevista, hacerle una nota a ella. Y la llamé, una señora muy querida, y me dice, mire, yo lo recibo con mucho gusto, pero ni se le ocurra decir que yo fui la que le enseñé a escribir a Alfonso, porque ese hombre nunca aprendió a escribir, él no hace sino garabatos. Y hoy es columnista. No, incluso me comentaba que muchos exámenes de universidad, los profesores lo eximían de presentar lo escrito y lo hacía preferiblemente oral. Porque no entendía la letra. Y eso me recuerda de alguna vez que hablé con doña Margot, su señora, y le digo, en los tiempos en que usted manejaba libreticas, y le digo, doña Margot, un lío que alguien quiera coja una libretica de don Juan, porque ahí están las verdades del país.
Digo, yo creo que difícilmente. No entiende nada. Difícilmente, bueno. ¿Sabe por qué? No solo por la caligrafía, sino por el lenguaje. Es que eran unas... Lo que yo usaba era un lenguaje propio, abreviatura. Sí, claro, eso no, símbolo. Eso es casi como de agente secreto de película. Sí, claro. Don Juan, bueno, vamos a aclarar que muy bueno que ya tenga esa... Y mire que usted está dando un principio. Cuando yo aprendo a leer comillas con algo que puede ser una variedad de la narrativa. Ajá, sí, sí. ¿Sí? Son los cómicos, Paquito. ¿Cuándo se encuentra usted con El Ancón? Que es su primera... Mi primer cuento. Su primer cuento, historia. El Ancón. En la playa en San Bernardo del Viento. Mire, San Bernardo del Viento es uno de los lugares de Colombia que más tiene kilómetros de playa, si acaso no es el que más. De Cristóbal González, mi compadre, a la salida al mar, hasta el final, en la Punta de Piedra, hay 37 kilómetros de playa. Eso ni Copacabana y nada. Y Leblon y Panema juntos. Así es. Ahí, en uno de esos parajes, hay un peñasco en la orilla del mar. Esos peñascos en castellano antiguo, lo cual a mí me emociona porque en mi pueblo todavía lo usan. En el castellano clásico del siglo de oro se llamaban Ancón, se llamaba esa piedra en la orilla del mar. Peñasco en la orilla del mar. Allá hay uno y hay una leyenda. Dicen que ese era el peñasco donde... Eso tiene un hueco natural. ¿Una gruta? Sí, pero hay una piedra que la cierra en la puerta. Dicen la gente de mi pueblo, los más viejos, cuando yo era niño decían que ahí era donde los piratas que saqueaban a Cartagena escondían los tesoros para después llevárselos. El oro, la plata, todo lo que se llevaban, las joyas. Entonces comenzó la leyenda a coger cuerpo y se puso un montón de gente a buscar la manera de entrar ahí para... Y entonces movían la piedra, la lograron mover y se metieron, y ahí estaba el tesoro. Eso estaba lleno de barras de oro y de lingotes de plata y todo eso. Y comenzaron a coger eso lo más que pudieran. Y cuando llegaban a la puerta, la piedra se volvía a cerrar. Ah, era leyenda todavía. En el Caribe uno no sabe cuál es la realidad y cuál es la leyenda. Toma, perdónenme, hago un paréntesis. Aquí no hay realismo mágico, como dicen los críticos. Aquí hay una realidad mágica. Aquí la gente dice, eso es verdad. Ese era el paréntesis que quería, bueno. Juan. Y es que es muy difícil que un sangre caribe quiera escribir y deslindarse completamente de un García Márquez. De la magia que García Márquez lo que hizo fue recoger la tradición. El que mejor la ha recogido, el gran, mire, García Márquez es el mejor novelista que ha dado la lengua española después de muerto don Miguel de Cervantes. Don Juan, era un paréntesis. Bueno. El Ancón. Entonces cogían las piedras y los, ¿cómo se llama? Los lingotes, las barras de oro, de plata, cogían las monedas y salían corriendo para llevárselas, y cuando llegaban a la puerta se cerraba. ¿Sabe cómo se abría? Soltando lo que llevaban. La piedra sola se abría, entonces se podían ir. Si se las daban de listos y ponían el tesoro al ladito de la piedra para atrancarlo, para coger y ganar tiempo, cuando la piedra, hubo varios que murieron triturados. Bien. Porque la piedra se cerraba. Mejor dicho, no había forma de sacar los tesoros del Ancón. A mí esa leyenda me pareció tan bella, tan enigmática y al mismo tiempo tan poética, que escribí ese cuento, El Ancón se llama. Yo tenía 10 años. ¿Primer cuento? Sí, o 12 años. Lo escribí en unas vacaciones. Yo estaba estudiando en Cartagena, interno, desde los 9 años. Cuando volví al colegio después de las vacaciones, lo llevé al periódico que había en Cartagena en aquel momento, que ya no existe, El Diario de la Costa. Y ahí lo publicaron.
El Diario de la Costa no circulaba los domingos, luego lo que pudiéramos llamar su suplemento literario era los sábados. Ahí publicaron mi cuento. El Ancón. El Ancón, por Juan Gosaín Abdala. Yo firmaba con los dos apellidos en aquel momento. Claro, perfecto. Mire, me toca, por cuestiones de tiempo, hacer un barrido muy rápido. Lo que quiera. Un barrido muy rápido y comienzo a escribir crónicas para El Espectador. Finalmente, don Guillermo Cano lo invita a formar parte. Alguien conocido baja, le lleva el pasaje y finalmente le dice, no vengo a consultarle, sino a entregarle el pasaje. Eso es. Bueno. Y yo le dije, no me dé el pasaje, pues yo no voy para ninguna parte. Se va a perder esa plata del espectador. Y él me dijo, no. ¿Qué edad tenía? 20. Año 1967. ¿Y en la casa, económicamente, cómo estaba la ciudad? Bien, mi papá tenía una pequeña tienda muy modesta. De eso vivíamos. Uh-huh. Y además ya yo estaba trabajando. Ya. Yo trabajaba como contador. Yo estudié un curso de contabilidad. Yo no puedo decir presuntuosamente, soy contador público juramentado. Soy un auxiliar de contabilidad, un tenedor de libros. Y en el molino de arroz en San Bernardo del Viento de mi primo Antonio Gosay, me dieron trabajo y ahí estaba cuando llegó Nicolás Chadit, agente del Espectador en Sincelejo, también árabe, también libanés, y me llevó el pasaje. Y yo no me iba a ir. Yo estaba contento en mi pueblo, yo no conocía sino dos lugares en el mundo, San Bernardo del Viento y Cartagena. Nunca había visto Bogotá, no conocía a nadie. Y empezó el consejo de las mujeres de la familia, que son una maravilla de uno. Mi mamá, mis hermanas, mis tres hermanas, vete, vete. Después supe que me decían que me fuera porque ellas pensaban que me convenía. Y ellas, en la soledad, lloraban de que me fuera. La familia nunca se había dividido. Un día mi madre me dijo, vete por un mes. Conoces Bogotá. Te queda con el tiquete de regreso que está ahí, en el que te mandó El Espectador. Vas por un mes, conoces Bogotá, ves otro mundo. Si no te gusta, te vuelves. Yo dije, así sí me voy. Y me fui por un mes y aquí estoy todavía, 52 años después. Trabajando en periodismo. Don Juan, ¿qué significó para usted el doctor Guillermo Cano, el mono José Salgado? Y un amigo como Javier Ayala. Los tres ya fallecidos. Guillermo Cano, maestro y mártir. El maestro de la ética, de la moral, de los principios del periodismo. Por eso lo asesinaron las bandas del narcotráfico cuando era director del Espectador. Es una leyenda, es un maestro, es una herencia para todo el periodismo colombiano. José Salgar era el jefe de redacción de él. Guillermo era el director y José Salgar el jefe de redacción. Guillermo se ocupaba de los editoriales, de las columnas de opinión y el mono Salgar del periodismo puro, las noticias. No he conocido un mejor jefe de redacción en mi vida. José Salgar, todo el día con un lápiz rojo, así chiquito, tenebroso así. Y los periodistas decíamos, Virgen Santísima, ahí viene el lápiz rojo del mono Salgar a tachar, présteme su texto. Haga eso nuevo. Un gran maestro de periodismo. Javier Ayala, ser humano, periodista económico formidable, pero ser humano incomparable. Cuando llego a Bogotá y no conozco a nadie y no tenía un centavo, él era mi compañero en El Espectador. Me llevó a su casa, me puso una cama en su casa. Me sirvió un plato en su mesa. Me tendió un abrazo, que fue lo más valioso para mí. ¿Y sabe cuánto duró hasta el día de su muerte? Duramos 52 años de amigazos. Esos fueron tres hombres fundamentales para que yo tuviera un comienzo en el periodismo. Juan, voy a, hablando del amor y la amistad, me gustaría que toquemos un tema especial. Ahora que regresemos de este pequeño corte comercial, vamos a algunas notas de interés en Cristo Visión y ya regresamos con don Juan Gosaín Abdala. Regresamos aquí con don Juan Gosaín Abdala, un invitado muy especial para este compromiso que tenemos de Paulinas para Cristo Visión. Don Juan, ¿a usted qué le dice esta frase? Está en el Evangelio de San Lucas.
puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos la han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. He decidido yo también, después de haber averiguado e investigado diligentemente desde todos los orígenes, escribírtelo a su orden, ilustre Teófilo. ¿Quién es ese periodista? Ese periodista es un médico, pero el evangelista Lucas. Pero es la mejor definición de periodista que yo haya oído. Ese pedacito, sin proponérselo, lo que hace es describir lo que debería ser hoy el periodismo. Hechos reales, verificados, comprobados. Ordenados. Ordenados. Confrontados. Mire, le quiero decir una cosa. Hace unos meses, en alguna entrevista, me preguntaron, una entrevista que se volvió viral en Colombia, me preguntaron, ¿cuál es para usted el mejor libro que ha leído? Le dije, no, eso no se puede. No se puede contestar responsablemente porque son muchos los libros buenos. Eso sí, he leído uno que es imprescindible. ¿Cuál? Le dije, la Biblia. Ojo, por razones no solo espirituales o religiosas, que son valiosísimas, sino por razones literarias y, lo más importante, por razones periodísticas. Es el mejor reportaje que yo he leído. No lo dudo. Mire, me emociona, me erizo de solo decirlo. El lenguaje, la manera de narrar, la sustantivación de los hechos sin adjetivos. Y entonces Jesús dijo, y entonces me dice, ¿nos puede poner un ejemplo? Le dije, le puedo poner el mejor de todos. La resurrección de Lázaro, contada por San Juan en el Evangelio. Lázaro, amigo de Jesús, estaba en Betania, creo que es el pueblo. Yo conocí la tumba de Lázaro, allá estuve. Estaba enfermo y vienen, Jesús llega a Betania, regresa. Y están María y Marta, las hermanas de Lázaro, esperándolo. En la entrada del pueblo le dijeron, maestro, tu amigo ha muerto. Nuestro hermano, si hubieras estado aquí, él no habría muerto. Jesús le dijo, no ha muerto, lléveme. Así es como está relatado, dice Juan. Entonces le dijeron, él les dijo allá, llévenme donde está la tumba. Y lo llevaron a la roca esa donde enterraban a la gente. Quitaron la piedra y Lázaro, está narrando Juan, Lázaro estaba adentro y Jesús le dijo, Lázaro, levántate y ven acá afuera. Y Lázaro se levantó de la piedra de la losa donde estaba el cadáver. Se levantó, se quitó las mortajas, vino y se fueron. Eso contado hoy por un periodista. ¿Es una telenovela? No. Imagínese los adjetivos. Increíble, insólito, aunque usted no lo crea, esto es lo más increíble. No hay noticia más asombrosa en el mundo, ni más insólita que la resurrección de un muerto. Y Juan dice, un momento, voy a contar los hechos. Mire, la Biblia, eso es un periodismo. Ahora usted me ha leído esta definición de cómo escribir los hechos. Evangelio de San Lucas, capítulo primero, versículo primero. Lucas, imagínese, él mismo. Deberían transcribir eso en letras de oro y ponerlo en las paredes de las escuelas de periodismo, de las facultades. Facultades de periodismo. Esto es el periodismo. Pues ese, bueno, es el libro de mejor calidad periodística, literaria y espiritual que yo le digo. Perfecto, Juan. Me encanta que la gente de Cristo Visión entienda por qué el periodismo de casi 50 años, ese periodismo de un micrófono diario, estuvo en manos de una buena persona, de alguien que comprende que la palabra de Dios sí es un texto que cambia vida, es un texto que debemos llevar en nuestra vida. Hablamos al principio de amor, sí, y ahora que habla usted del Evangelio de San Juan, que Jesús fue el que vino a mostrarnos el amor de Dios, sí. Me encanta, en esa resurrección de Lázaro aparece el versículo más corto de toda la Biblia, en el capítulo 11, cuando le cuentan que Lázaro murió, son dos palabras, Jesús lloró. Eso. Un periodista que no tenga esa calidad, y entonces Jesús se retorció y comenzó a dar vueltas y a llorar. Jesús lloró, se acabó. Mire, son de una precisión idiomática.
Pero es que además lo que me asombra, ¿sabe qué es? La sustantivación. Todo lo que dicen es concreto. No hay adjetivos. No es una maravilla eso. Ay, yo lo cogería la Biblia y diría, señores estudiantes de periodismo aquí en el curso del quinto año, este es el libro en el que vamos a estudiar todo el año. Bueno, don Juan, mire, a mí, y le presento mis excusas a los cristovidentes, porque hablar con don Juan Gozaín es como entrar, no sé, a Disney, a los parques. Uno cuando va, quiere subirse en X juegos. Cuando llega, se suben otros. Y cuando se baja, dice, ¿por qué no me monté? Eso es, ¿por qué no en ambos? Don Juan, gracias por compartir este rato con nosotros. Yo solamente quiero hacerle una última pregunta que quiero que lo haga extensivo hacia... ¿Sabes de qué me río yo? Que yo digo siempre, repito como una consigna, cuando un periodista dice por último, ahí es donde empieza la entrevista. Perfecto, bueno. Don Juan, si Dios y la vida le dieran la oportunidad de volverse a encontrar con don Juan Gozaín Lajuna, deme tres cositas que usted le hubiera dicho en sus términos viejos. Gracias por enseñarme esto, esto y esto. Yo lo hubiera dicho. Ya que me llamo como tú, ¿cómo me gustaría parecerme a ti? Y él me va a decir, ¿por qué, hombre? ¿Por qué? Lo voy a decir por lo que me enseñaste. Porque me enseñaste que la vida está hecha de principios éticos que hay que respetarlos. Que las relaciones se inician siempre con el valor más valioso, el amor. Y porque me enseñaste, además con sus palabras me lo decía, nunca uses como dinero tuyo, sino aquello que te has ganado honradamente. Imagínese, yo no había pensado en eso que usted plantea. Si yo me lo volviera a encontrar, le daría un abrazo de como de un año, año y medio abrazado. Y le daría un beso en la calva, que la heredé de él además, aquí en la calva. Usted no sabe lo que era ese ser humano. Usted no se imagina lo que era ese ser humano. Él, les voy a decir como un ejemplo para terminar. En esa época, para poder, en los pueblos por lo menos, para poder almorzar o comer en la noche, el desayuno en la mañana, etc., tenía que estar todo el mundo en la mesa. Ahí no es como hoy que el que va llegando come, no. En el cuarto viendo televisión. Lo mandaban a buscar a uno en la calle, a los niños jugando, vaya que van a almorzar. Nos sentábamos todos en la mesa, yo años y años y años y años viendo, éramos 7, 5 hijos, papá y mamá, yo viendo 8 platos, y había un plato cubierto, puesto encima, y una servilleta. Hasta que un día no pude más y pregunté, papá, mamá, ese plato que está ahí desde que yo me acuerdo. Papito, por si llega alguien que tenga hambre. Obra de misericordia, dad de comer al hambriento. Ese día, ahí no termina el cuento. Me dieron todavía una lección mejor, ellos dos, papá y mamá. Le dije, ay, qué bueno, sí señor, por si alguien llega con hambre, no ha comido. Pero, ¿y si no alcanza la comida? No. Entonces dividiríamos entre 8 lo que hoy dividimos entre 7. Es decir, comparte, aprende a compartir. ¿Sabe cuándo he olvidado yo eso en mi vida? Nunca. Esa es la lección que más recuerdo. Deme una que le podría decir a doña Berta Abdala. ¡Ay! Le diría, ella era, mi padre era el de los principios, ella era la del amor. Yo le diría, como le decíamos sus hijos, ¡ajá, Taber! Berta en arrevesino, como en el cariño. Ajá, Taber, ¿cómo estás? Mijito, ahora que te veo, bien. No, era una belleza. Ella era la que irradiaba el amor. Él irradiaba los principios. Don Juan, mil gracias por acompañarnos en este especial para Cristovisión de Paulinas. Y a ustedes, queridos televidentes, qué bueno haber presentado
a una persona como don Juan Gosaín Abdala, autoridad en el periodismo, una opinión clara, verdadera, certera. Don Juan, gracias por acompañarnos. A usted muchas gracias. Pocas veces he tenido una entrevista tan espiritual, tan llena de sentimientos, de valores. Muchas gracias, muy amable. De verdad que sí, ha sido un rato especial. Adiós.